Diseñar suele utilizarse en el contexto del arte, la arquitectura, la ingeniería y otras disciplinas. El momento del diseño implica una representación mental y la posterior plasmación de dicha idea en algún formato gráfico visual. Para exhibir cómo será la obra la que se planea realizar, el diseño, por lo tanto, puede incluir un dibujo o trazado que anticipe las características de la obra. El diseño se lo puede dar un valor mucho más alto con la implementación de los NFTs. ¿Qué son los tokens no fungibles? Activos digitales que debido a esa propiedad son intangibles, pero su posesión representa un valor monetario para su propietario. Un NFT es un archivo digital que tiene un único dueño, validado por un registro único en la cadena de bloques. Quien lo adquiere, siendo consciente de su valor monetario y de los privilegios que puede disfrutar al ser el propietario total de ese token. Los NFT no es ajeno al mundo del arte y del diseño gráfico. Todo lo contrario, son dos temas que están intrínsecamente relacionados. Por lo tanto, hacemos mención a Daniel Mena, joven quiteño, y José Rafael Larrea, artistas ecuatorianos que incursionan en los NFTs. Los NFTs y los diseñadores se han dado grandes impactos, pero a su vez han generado grandes problemáticas, las cuales mencionamos a continuación, como derechos de autor y piratería dentro de lo digital. Los NFTs crean problemas con respecto a los derechos de autor y la protección de trabajo de los diseñadores. Aunque un NFT ha abierto nuevas oportunidades para los diseñadores, también ha dado como resultado obstáculos de entrada significativos debido a una alta emisión y transacciones relacionadas con ciertas plataformas, blockchain. Esto puede hacer diseñadores de recursos que aparecen o se limitan a participar en el mercado NFTs, falsificaciones y estafas, falta de regulación y protección. Los NFTs o los tokens no incorrectos han traído al mundo digital un nuevo nivel de exclusividad. A diferencia de las criptomonedas convencionales, los NFTs representan activos únicos y no son intercambiables. Cada NFT está respaldado por la tecnología blockchain, que garantiza su autenticidad y permite seguir su propiedad y origen. Esta exclusividad ha generado un auge en el mercado del arte y los coleccionables digitales, en los que los artistas y los diseñadores pueden crear y vender obras únicas. La exclusividad de los NFTs también protege los derechos de autor, del diseñador y propiedad intelectual. Al vincular obras de arte y diseños con el token único de blockchain, se le garantiza que el autor es reconocido como un creador legítimo y original de la obra. El arte digital ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, gracias a los nuevos avances tecnológicos y al NFT popularizado. Esta forma de expresión artística utiliza medios digitales como una herramienta para crear obras visuales y audiovisuales, únicas y originales. La belleza del arte digital radica en su versatilidad y en la posibilidad de estudiar nuevos límites creativos. Los artistas digitales tienen la libertad para experimentar con formas, colores, texturas y movimientos que pueden ser difíciles de lograr en medios tradicionales. Blockchain y la tecnología NFTs revolucionaron el mundo del arte digital para resolver el problema de la autenticidad y la propiedad en el que el área digital, sus obras de artes digitales como NFTs, los artistas pueden garantizar la autenticidad y la propiedad en la exclusividad de sus creaciones. El arte digital también, como cambió la forma en la que interactuamos con el arte. La experiencia interactiva, los objetos digitales y las exposiciones virtuales han ganado relevancia, proporcionando al público una inmersión única y conjunta. Además, la posibilidad de intercambio y propagación del arte digital en líneas democratizadas, el acceso del arte.
superando las barreras geográficas y económicas. La criptomoneda se ha convertido en una herramienta básica para garantizar la confiabilidad y la propiedad de las obras de arte digital. NFT es un token único e inseparable basado en un blockchain que permite a los artistas, vendiéndolos como activos digitales únicos, y trae nuevos métodos para recolectar arte en espacios digitales y mercado. La adquisición de las criptomonedas en el área del arte ha realizado debates sobre el valor subjetivo, las obras digitales y las especulaciones en el mercado NFTs. Algunas personas cuestionan el alto valor que ciertas obras digitales logran en las subastas, mientras otras consideran esta tendencia como una nueva forma de inversión y recolección en la era digital. La innovación tecnológica es un factor básico en el proceso social y económico. Esto se refiere al desarrollo e implementación de nuestras vidas, el trabajo y los métodos de comunicación, que los mejoran y los convierten. En el campo de los negocios, las innovaciones tecnológicas son un factor clave en la supervivencia y el éxito. Las empresas que aceptan tecnologías disruptivas y siguen siendo flexibles en su enfoque tienen una ventaja competitiva en el mercado. Cuando la innovación tecnológica continúa desarrollándose, también surgen desafíos éticos y sociales. Además, se necesita un enfoque responsable para garantizar que la tecnología se use para un desarrollo bueno y sostenible. Promocionan la colaboración entre los sectores públicos y privados, así como promover la educación y la alfabetización digital. La innovación tecnológica ha promovido varios inquietantes en la industria como la salud, la educación, la energía, la comunicación y el transporte. El progreso tecnológico ha permitido el acceso a información y recursos en tiempo real y una forma eficiente y productiva en diversas actividades. Además de la convergencia de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la realidad virtual han abierto nuevas oportunidades para superar problemas complejos y desafíos globales. Esta vez voy a infiltrarme en la plataforma de NFTs y obtener acceso a esa apreciada obra de arte digital. Estos NFTs son tan valiosos para mí. Para crear un NFT hay que elegir un blockchain en el Ethereum. Es ampliamente usada y existen varias opciones adecuadas como BNB, Chain, Cardano, Solana y EOS. Antes de elegir una, puedes empezar por investigar los requisitos específicos de cada plataforma, las comisiones y las billeteras compatibles. Hay que configurar una billetera digital y transfiere fondos cripto que sean compatibles con la blockchain que elegiste para administrar tus NFTs y criptomonedas. Asegúrate de guardar tu clave privada o frase de forma segura. Perder cualquiera de ellas puede resultar en la pérdida de acceso a tu billetera y activos. MetaMask es un software de criptomoneda que se instala con una extensión en un navegador web, uno de los monederos virtuales más populares para interactuar con blockchains compatibles con la red Ethereum. Elegir una plataforma NFT que sean compatibles con la blockchain y la billetera que hayas elegido. De hecho, hay una lista cada vez mayor de mercados de NFT que permiten crear NFT sin mucha molestia. Además, algunos de ellos son mercados de NFT de servicio completo. Permiten todo desde la acuñación hasta la publicación y venta de los NFTs. OpenSea es un mercado en línea dedicado al comercio de NFTs, fundada por Devin Finzer y Alex Atajá en el 2017, con sede en la ciudad de Nueva York. Al crear un NFT se siguen ciertos pasos específicos, en los cuales son, como primer punto tenemos realizar el arte de forma tradicional, como son los bocetos.
Como segundo tenemos la digitalización de la obra en Illustrator. Tenemos como tercero cargar el NFT. Como cuarto, agregar la descripción de la obra. Y como consiguiente, tenemos la configuración en la plataforma para su comercialización. Hay varios costos asociados con la creación de un NFT, principalmente relacionados con la red blockchain en la que se acuña. Por ejemplo, cuando se acuña un NFT, se debe pagar una comisión de transacción a la red blockchain por procesar y validar la transacción. Estas comisiones se pagan en la criptomoneda nativa de la red y pueden variar según la congestión y la demanda en el momento.